Se esperaba para el 2014 y simplemente nunca fue ese, pero para el 21 de mayo de este 2015 tampoco lo anunció la presidenta Michelle Bachelet. Estamos hablando de Ñuble Región, el proyecto que esperan en Chillán, tema que se retomó en el matinal Siempre Juntos de nuestro canal tras la invitación del alcalde de Chillán al espacio mañanero. Pero sí también uno tiene derecho a decir, perdónenme, pero en Chillán, en Ñuble, como los de Los Ángeles dirán lo mismo como en Arauco, también necesitamos no solamente repartirnos una porción menor del presupuesto, sino que necesitamos mucha más inversión. Sí, entonces usted dice, sincerando la fecha, ¿no cree que va a ser antes del 20 de agosto? Ojalá que sí sea. Para el diputado Jorge Sabac es una realidad que va a cambiar el próximo 20 de agosto, fecha en que se recuerda natalicio de Bernardo Higgins y donde la presidenta cumpliría su palabra. Mira, yo creo que el compromiso de la presidenta Bachelet va a cumplir. El 20 de agosto del año pasado ella se manifestó en el sentido de presentar un proyecto de ley para crear la región del Ñuble y se va a cumplir un año de esa promesa, y yo creo que ella va a cumplir. Mientras que para la oposición la falta de pronunciación sobre el tema es la falta de espacio para las necesidades regionales en la agenda país. Presidenta Bachelet ha tenido dificultad para cumplir promesas de campaña, y yo creo que Ñuble Región ha sido otra de las dificultades que ha presentado, porque en año pasado nos prometió de que en diciembre del año 2014 se mandaría el proyecto de ley al Congreso, cosa que no sucedió. Y hay una expectativa respecto del 20 de agosto para el natalicio de Bernardo Higgins y esperamos que no decepcione, porque Ñuble añora este proyecto de independencia. Por ahora queda esperar y ver si el mes de agosto trae noticias a Ñuble y el proyecto de independencia, o por lo menos tiene espacio en el Congreso tras el despacho del Ejecutivo.